Fina perdió el juicio. Ahora cree que eres tú. Me cuesta trabajo creer eso. Sí, a mí también. Porque yo la vez que vine a verla, sabía perfectamente lo que hacía y lo que decía. ¿No me habías comentado que habías estado en la cárcel con ella? Tenía que confrontarla, Regina. Entiendo. Ahora no hay que adelantarnos. Hay que esperar a ver qué dice el dictamen psiquiátrico y luego veremos. Lo único que hay que desear es que en verdad se haga justicia. Sí. Regina, nosotros ya nos vamos al hospital. No queremos dejar solo a Andresito. No te preocupes, Inés. Y gracias de nuevo por estar aquí conmigo. También nos vamos nosotros, pero nos vemos en el hospital. Sí. Claro que sí. Muy bien. Cuídense. Regina, no pierdas la calma. Por lo visto, nada que tenga relación con Pepa es fácil, así que pues, no te desgastes, por favor. Eso intento, Isidro. Por favor, dele un beso a Andresito de mi parte. De tu parte. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Bueno, pues vámonos. Yo quiero ver a mi papá. Vamos. Vamos. Yo también. Necesito irme de aquí lo antes posible. Adiós. Vamos. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Necesito verlos a ti y a Adriana. Es respecto a Chema. Pues mira, Adri y yo vamos saliendo del juzgado y antes de ir al hospital vamos a pasar a las oficinas porque hay unos pendientes. Es que en verdad me urge hablar con ustedes. A ver, permíteme un segundo. A Julieta le urge verlos para algo relacionado con Chema. Ah, bueno, dile que vaya a la oficina a vernos, ¿no? Julieta, ¿podrías ir a la oficina? Llegamos ahí como en unos 15 minutos, más o menos. Hecho, perfecto. Ahí los veo. Perfecto. ¿Qué pasó? Allá nos ve. Ay, qué bueno. ¿Qué será? Yo no estoy de acuerdo con el rumbo que tomaron las cosas. La señora Josefina Álvarez es una mujer muy inteligente. Por eso ha hecho lo que ha hecho. Ya ha podido burlarse de las autoridades. Mi cliente no está bien de la cabeza. O porque le sobra más.